Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Hello, everyone. Buenas, ¿cómo están? Pues bastante bien, gracias. Vaya, perfecto. Y espero que estén bien, que estén sanos por el tema de las lluvias. Espero que estén bien todos. Y muchas gracias por conectarse. Muy importante pues que estén aquí en estas clases de apoyo. ¿Quién ha recibido el correo con toda la información del curso? ¿Ya? Recuerden abrir su micrófono cuando quieran hablar y después cerrarlo cuando no están hablando. ¿Todos recibieron el correo con la información del curso? Sí. Ok. Sí, lo ha recibido. Ok. ¿Ya trataron de ingresar a la plataforma de inglés corporativo? En mi caso, yo en este momento estoy en la plataforma. ¿Perdón, Erwin? En este momento estoy en la plataforma. Está ingresando ahorita, le entiendo. Sí. Ok, está bien. ¿Ya ingresaron al grupo de WhatsApp? Sí. Ok, no, todavía no. No he ingresado todavía, no. No es como normalmente en los grupos de WhatsApp que alguien me va a mandar una invitación, sino que la invitación ya está hecha, está en el correo con toda la información del curso. Allí hay un enlace para ir a WhatsApp. Automáticamente te pregunta si quieres ingresar a ese grupo y uno acepta ahí. Entonces no es que yo los voy a agregar. Ya están agregados, solo tienen que aceptar. ¿Están usando la aplicación de Zoom? Sí. Sí, en mi caso, sí. Perfecto, ¿verdad? Sea de su teléfono o sea de su dispositivo. Ok, excelente. Esperemos un minuto en lo que se conectan las personas, como es primera vez tal vez están conectados. ¿Alguien ha estudiado anteriormente con inglés corporativo? No. No. Ok. No. Ok, perfecto. ¿Alguien ha estudiado virtualmente anteriormente? Sí. Sí. Ok. Yo estudié hace muchos años, pero en el Centro Cultural Salvadoreño. Ok, excelente. Yo también, yo he estudiado lo que es teaching training. Yo he recibido un entrenamiento de ellos como maestro. Muy bueno, muy buena academia. ¿Quién más? Edwin, tú dijiste que habías trabajado ya en plataformas virtuales. Sí, de hecho, trabajo como docente, entonces es una de las herramientas que estoy utilizando en estos momentos con mis alumnos. Ok, ¿conoce ya la aplicación de Zoom? Sí, ya la conozco. Ok. ¿Alguien es primera vez que está usando Zoom? ¿O sí. Algunos primera vez? Ok. ¿Algunos la han usado anteriormente? Sí, yo la he utilizado. Ok, entonces yo creo que muchos la han usado para el tema de trabajo. Es una de las plataformas que más está usando en este momento, ¿verdad? Por la cuarentena. Entonces espero que estén utilizando la aplicación, ¿verdad? Porque si están usando el ingreso a través de la página web, creo que van a tener algunas fallas. Se, se,
se hace un poco lento. Ok, este, niveles de inglés, ¿alguien, todos se consideran básicos o alguien este, ya ha estudiado formalmente? Yo estudié formalmente, pero hace un poco más de unos 30 años, entonces yo no sabía que se podía hacer un examen para ver en qué nivel estaba uno. Por eso comencé desde el primer módulo. Ok, ¿y todos hicieron el examen para ingresar? No, en mi caso no he hecho examen, pero sí anteriormente ya había estudiado inglés en una academia. Ok, para los que ya han estudiado, este, recuerden que este es un nivel básico, o si se sienten ya que esto es muy fácil, tengan un poco de paciencia. Si en algún momento ustedes piensan que esto es muy fácil, necesito un nivel intermedio, entonces pues se pueden comunicar con la administración para que puedan hacer un examen y puedan estar en un nivel donde se sientan más cómodos. Mucha gente le gusta iniciar de cero, está bien, pero mucha gente le gusta iniciar de cero, pero en realidad tal vez su nivel no es cero, ya su nivel tal vez es un intermedio. Ok, vamos a iniciar. Quiero prácticamente solo pues tocar algunos puntos de introducción. Me llamo Carlos, mi apellido es Alvarado, estoy en el grupo ahí con ustedes. Me pueden contactar ustedes en cualquier momento, cualquier pregunta acerca de la plataforma, acerca del tema, acerca de alguna pregunta del examen, el cual es virtual. Si en algún momento yo dejo alguna tarea extra, etcétera, tienen una pregunta sobre eso, pues me pueden preguntar, no hay problema. Lo único que yo no manejo es la parte administrativa de la academia. Inscripciones, asuntos de moverme de horario, cosas así, yo no manejo nada de eso. Pero creo que ustedes recibieron un mensaje ahora de Jonathan Guzmán, que él nos estaba diciendo a nosotros que íbamos a iniciar ahora. Entonces, esa persona, Jonathan Guzmán, es un punto de apoyo para nosotros en cuanto a cualquier tema administrativo. ¿Okay? Si tienen, por ejemplo, problemas con la plataforma o problemas técnicos, pues yo no soy un, no conozco pues todos los ámbitos de tecnología, pero sí les puedo ayudar muchas veces en lo que tal vez es ingresar, tal vez es donde busco el correo, cómo ingreso a este link. Cosas así sencillas les puedo ayudar si ya es algo de sistemas compatible con la plataforma o algo así. Entonces mejor vamos a llamar a Jonathan o a alguien que nos apoye en esa área técnica. Pero todo lo que tenga que ver con el inglés, pues aquí estoy yo. ¿Okay? Este nivel, principiante módulo 1, tiene 3 módulos, ¿ok? Ustedes están iniciando ahora el módulo 1, tiene 3 módulos, no voy a decir niveles, porque después de ahí, pues, pasan a otros niveles. Pero vamos a, pues, mentalizarnos que este principiante tiene 3 módulos y, pues, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Por temas de que están fuera de mi control, yo no les puedo garantizar, pues, si yo voy a estar con ustedes siempre, los 3 módulos, pero por lo menos este módulo sí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, introducción, pues, quisiera escuchar un poquito de ustedes. Si alguien se quiere introducir, quiere decirnos un poquito de ellos, así cortito. Pues gusto, abran sus micrófonos y díganos por qué están aquí, qué quieren hacer con el inglés, cuál es su meta, su nombre y si está trabajando o no, nos puede decir.
Ok, dele. Graciela, usted levantó la mano. Dele. Sí. Bueno, me llamo Graciela de Duarte. Vivo aquí en Santa Cruz, Michapa. Mi idea de reforzar el inglés es porque pues quisiera dar clases de español. Yo sé que hay academias acá en El Salvador que contratan personas para poder trabajar desde casa y que puedan dar clases de español a otras personas. Entonces, por eso es que he decidido también fijarme cómo el maestro va a enseñar para poder hacerlo. Ok, perfecto. ¿Usted quiere aprender para tener un poquito de, como una conexión con su cliente, que es, sería una persona que habla 100% inglés, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, está bueno. Muy bueno. Hay una academia así similar que da en Suchitoto. Y yo tengo un amigo, pastor misionero, que él va, ha ido a esa academia. Y hay mucha gente del extranjero que viene acá y está buscando, pues, aprender el español. O sea, gente que está en ONGs, negocios, pastores, misioneros, lo que sea. Sí, yo viví en Suchitoto. Y no sé si es la misma academia, es la que está por el hotel La Posada de Suchitoto. Yo creo que, creo que es la única. Pero sí. Ah, bueno, entonces sí. Sí, ajá, yo conozco algunas personas que trabajan ahí, y entonces sí. Esa es mi idea, por eso, tratar de volver a recordar lo que aprendí. Excelente. Ok, ¿quién más? Ok, Patricia. Buenas noches, mi nombre es Pati Ayala, y pues a mí siempre me ha apasionado el inglés, es algo que siempre me ha gustado y nunca he tenido la oportunidad de, hace unos 20 años intenté estudiar ahí en la UCA, pero solo fue un tiempo y me retiré. Luego he estado siempre aprendiéndome canciones y ahora que las redes sociales tienen auge, pues ahí en el YouTube, con Cori, con Pacho, pero yo siento que no avanzo porque me hace falta como una base para poder dar un siguiente paso. Entiendo mucho, pero a la vez nada, algo así. Entonces sí, hice el examen de admisión en la Universidad Nacional, pasé a segunda vuelta, pero en la segunda vuelta pasé con 50 y algo puntos, pero ya estaban finalizados los cupos. Así que, gracias a Dios, este curso se dio. Y aquí, emocionada, a ver que si ahora sí logro aprender inglés. Ok, sí, perfecto. Gracias, Pati. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Hay una opción allí en la aplicación donde ustedes pueden levantar la mano. Pues si quieren usar esa opción y así yo veo que alguien levantó la mano. Edwin. Buenas noches. Pues en mi caso, como docente, tengo un poco de conocimiento en el área de inglés, más que todo en lo básico. Como comenté hace unos momentos atrás, hace unos años estudié en una academia y pues sí sé que entiendo el inglés, lo puedo leer, pero ya al momento de ponerme a practicar con una persona es lo que me cuesta. Entonces siento que por ese detalle es que quisiera aprender más acerca del idioma, porque sí tengo ese pequeño detalle de que se me complica poder comunicarme. O sea, todavía tengo ese detalle de pensar en español para traducirlo al inglés cuando sé que eso es un error. Entonces, debido a eso, que quiero como que volver iniciar desde lo básico para poder ir estructurando de una mejor manera, ya sin el detalle de la traducción. Ok, gracias, Edwin. Perfecto. Ok, nos vamos a ir conociendo así poco a poco. Por tema de tiempo, vamos a seguir adelante. Los voy a ir conociendo poco a poco. Cada día les voy a dar a otras personas el chance de introducirse, por lo menos los primeros 5 o 10 minutos de clase. Y así vamos a seguir conociéndonos. Hay una modalidad aquí en esta aplicación que se llama Breakout Rooms, que prácticamente es donde yo puedo dividirlos en grupos a ustedes. Entonces, usted va a trabajar en grupo con
otras dos o tres personas, y allí se van a conocer ustedes un poco más. En esa modalidad, si estamos haciendo una actividad comunicativa, pues si puede, prenda su cámara, si no puede, pues está bien, no hay problema. Pero si están hablando, siempre es bonito poder ver a la persona, especialmente en las actividades de comunicativa, de speaking, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Y solo nota así entre paréntesis. Yo he estado con varias academias, tengo años enseñando, tengo como 6 años de experiencia. He estado con varias academias aquí, incluyendo inglés corporativo. Este módulo, este nivel, yo lo he dado todos los 3 módulos varias veces. Entonces entiendo bien el tema, entiendo bien las dificultades que puedan tener, entiendo cómo enseñar a un nivel con participantes básicos. Entonces tengo experiencia con eso, tengo experiencia con la plataforma. Acabo el mes pasado terminamos un grupo también de principiantes, de básicos. Ok, voy a compartir mi pantalla con ustedes, solo quiero... permíteme, quiero ver el correo que ustedes recibieron. Tienen una información que quiero que todos pues podamos ver ahí. Me mandaron unos chats ahorita, ya los voy a ver, si me den un segundito. Solo quiero... Ok. Este es el correo que recibieron ustedes, yo también lo recibo. Tiene que ser algo así similar. Aquí está el nombre del curso, el horario de la videoconferencia, lunes a jueves, 8 a 9. Y yo tengo otra clase a las 9. Después de ustedes tengo otra clase, entonces tengo que terminar justo a tiempo para poder atenderlos a ellos. Este es el código del grupo. Este es el nombre que tiene el grupo de WhatsApp. También es importante por si ustedes... cuando van a llenar su información en alguna encuesta, ficha, inscripción, lo que sea. Este es el número del curso. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Okay. Este es el usuario de Zoom. No sé si el de ustedes es igual. Usen el que les dieron. Okay. El usuario y el password de Zoom. Ingresando a través de la aplicación, ¿verdad? No la webpage. También si quieren usar el URL de la videoconferencia, no les recomiendo usar esto, a no sea que ya tienen la aplicación instalada, entonces les va a preguntar si quiere que habla y que esa conferencia se abra a través de la aplicación, el cual le pueden dar sí. También se puede buscar la reunión a través de este número en Zoom. Los que no han ingresado al grupo de WhatsApp, lo pueden hacer después. Hagan esto después de la clase. Pueden darle clic aquí. Les va a preguntar si quieren ingresar a tal grupo. Denle en sí y ya están en el grupo de WhatsApp. Yo voy a poner los videos de las clases. Los voy a poner en una playlist de YouTube. ¿Okay? Entonces usted puede revisar ahí las grabaciones, las videoconferencias, por si no pudo estar esa noche o etcétera, tuvo alguna falla con su equipo o internet, se le cayó y no pudo ingresar, entonces pues puede ver más tarde la conferencia. Vamos a tener nosotros 16 clases juntos para este módulo, entonces van a ver 16 videos allí. Yo normalmente la grabación la hago ahora, pero yo pongo el video el siguiente día en la mañana. ¿Okay? Entonces ahí va a estar. Y ya prácticamente, y este último es el link para el curso de inglés corporativo, el cual es nuestra plataforma de aprendizaje. Ahí está el material que vamos a ver. Ok, preguntas. Sobre esta parte administrativa aquí, con toda esta información, ¿preguntas? Yo sí tengo una. Pueden abrir su micrófono y pueden preguntar. Yo sí tengo una. Ajá. En mi caso, yo como ya tengo creada mi cuenta de Zoom, pero aquí estoy viendo de que
aparece otro usuario de Zoom junto con su password. Entonces, no sé si tengo que utilizar ese que está en la información o puedo seguir desde mi usuario. Yo te recomiendo usar este usuario que te han creado. Okay. Que es una cuenta administrativa que Insafora ha hecho para ustedes. Okay, entonces, usen esta. Y si tú quieres tener una conferencia así personal, pues simplemente tienes que cambiar el usuario. Sí. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre el contenido, el material, los enlaces que les mandaron? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Ok. Buenas noches. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Ajá. Mi nombre es Mónica. Yo veía que parte de las indicaciones está la plataforma. Uh-huh. Después de su clase, haríamos como las actividades correspondiente a esa lección, me imagino yo. Ya ahorita lo que voy a hacer aquí es ir directamente al curso de nosotros. Ok. Durante la clase virtual, pueda que yo repase un poquito el video, por ejemplo. Que les ponga el video. Los videos son bien cortos, 2 o 3 minutos, lo más. Entonces, pueda que yo le pase un video a usted simplemente para ingresar al contenido. Después yo voy a dar una presentación o una lección aparte, siempre el mismo tema, no nos vamos a salir del tema. Y después voy a hacer yo actividades para que ustedes tengan el chance de practicar, ya sea la gramática o sea hablando, usando ya las herramientas y la parte comunicativa de speaking. Ok, ¿otra pregunta? ¿Alguien más? Ok, ¿todos tienen acceso a esto? Que es el curso, dice inglés principiante, módulo 1. ¿Ya lo vieron? ¿Ya tuvieron el chance de ingresar? Ok, si alguien no tiene esto, es porque no se fijó bien en el correo con la información que le recibieron o no ha activado esa cuenta de inglés corporativo. De aquí viene su nota del 85% que ustedes puedan lograr de esta plataforma. Ok. Sea en las pruebas, los exámenes, tienen que tener ustedes, bueno, lo voy a hacer más chiquito para que vean, aquí hay 5 secciones. Okay. Tenemos que terminar estas 5 secciones en las 16 horas que nos quedan. No, perdón, las 16 clases que nos quedan, perdón. Entonces nos quedan 16 clases. Esta es la primera. Tenemos que terminar las 5 secciones durante este tiempo. Son 4 semanas. Yo trato de hacer, de cubrir una sección y un poquito más por semana para así poder llegar al final en el tiempo que nos dan. So, por ejemplo, en la sección 1, estos son los temas. ¿Okay? Hay una serie de introducción, video, explicación y después pruebas. ¿Okay? Entonces, yo voy a tratar de cubrir esta sección esta semana. ¿Okay? Y así voy a ir tratando de cubrir. Now, después de la sección 3, hay un examen de midterm. Aquí dice midterm examen. Ese es como un repaso de todo lo que han visto hasta ese punto. Después, en la sección 5 abajo, hay un examen final. Tienen que lograr un 85% en eso. Estas pruebas se pueden hacer varias veces, no es solamente una vez. Es decir, lo hice una vez, no se ve la pantalla compartida, me dice alguien. No sé por qué, pero que sí, aquí me dice que estoy compartiendo pantalla. Creo que todos lo pueden ver. Sí se ve. Ok, gracias. Ok, entonces tenemos que hacer los exámenes finales y llegar a un puntaje de 85.
igualmente llegar a completar la plataforma. Si ustedes ven, cada vez que yo abro un enlace aquí, veo el video, me da un chequecito verde. ¿Ustedes quieren tener todos los chequecitos verdes, incluyendo el examen de midterm y el examen final? Entonces, ¿ustedes quieren ver todos los chequecitos verdes? ¿Okay? Mi trabajo aquí es apoyarlos a ustedes para que completen esta plataforma. Si necesita teacher, no me encaja la respuesta, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, para eso yo estoy aquí, para apoyarlo. Pero esta hora que estamos juntos, no lo vamos a gastar solamente haciendo esto, sino que como reforzando y practicando. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo a ustedes ver el contenido primero de lo que vamos a ver en la clase, en la noche. Ver el video. Si pueden hacer las pruebas, las pueden hacer. Si se quieren adelantar un poquito, lo pueden hacer. Pero que ustedes vean el contenido antes de clase. ¿Ok? Se les hace difícil si usted está atrasado o atrasada y viene la clase virtual, usted va a estar perdido. ¿Ok? Entonces, vamos más o menos con el paso de las clases virtuales. Ok. Very good. Entonces, lo vamos a iniciar ahora. Vamos a hacer una actividad pequeña. Antes de esto. Ok. Very good. El video 1.1 tiene una conversación. Ok. La conversación es prácticamente una introducción. Cómo usted se puede introducir con alguien por primera vez. Entonces, quiero ver que dos personas, si pueden ver aquí, creo que sí, ¿verdad? Pueden ver esta conversación. Dos personas, si me pueden apoyar. Edwin, sí. Tú vas a ser aquí la persona que dice Michael. Okay. Y Patricia, Patty, tú vas a ser la persona que dice Jennifer. ¿Ok? Entonces, ustedes dos pueden abrir su micrófono, el resto lo puede apagar para mientras y vamos a escucharlos a ellos. ¿Ya? Dale, Edwin, tú vas a ser Michael. Ok. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. Very good. Look at the picture. Where do you think they're at? The people. Where are they? ¿Dónde están? In the classroom. In the classroom. Yes. Very good, right? So they are in school, in the university, in class. Okay, excellent. So this is a conversation you can do. Now, Edwin, yo quiero que tú uses esto. Perdón. Yo quiero que tú uses esto ahora, que es la misma conversación. Ya. Yeah. Solamente que tú ahora, ustedes dos le van a poner su nombre. Okay, Patty, ready with Edwin. Ready. Now, use your name. Full name or only first name and middle name? Full name. Full, okay. Okay. Hi, my name is Edwin Joseph Romero Sanchez. Hi, my name is Patty Ayala. It's nice to meet you, Patty. Nice to meet you too. I am sorry. What is your last name again? It's Ayala. Very good. Excellent. Good job. Perfect. All right. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a practicar. Les voy a mandar esta foto en WhatsApp. Okay. Okay. Y les voy a mandar este cuadrito aquí en WhatsApp. Okay. Mientras, nos vamos a dividir en grupos. Okay. ¿Cómo funciona la división de grupos?
yo les voy a mandar una invitación, un mensaje que les va a caer ahorita en Zoom. Entonces, asegúrense que estén en Zoom. Si están ahorita en Facebook, en YouTube, no les va a caer. ¿Verdad? Ok, entonces en Zoom, ahorita les va a caer un mensaje. Los voy a dividir en grupos. Ok, no se queden atrás. Tampoco se salgan de los grupos. Solo porque ya terminaron la conversación una vez, ya me voy a salir del grupo. No, quédese en el grupo practicando. Ok, ahorita son las 8:30. Vamos a hacer esta actividad por 10 minutos. Ok, entonces pueden practicar así como yo hice con Edwin y Patty. Practicaron la foto, después practicaron leyendo la guía, y lo que pueden hacer ahora es, después, de último, la tercera práctica, puede ser hacerlo sin papel, sin viendo, sin leyendo, sin ningún tipo de ayuda. ¿Ok? Entonces podemos practicar allí 10 minutos. ¿Listos? Vamos a estar en grupo de 2 y 3. Algunos grupos van a tener 3, otros van a tener 2. ¿Ok? Acepten la invitación. Madeline, acepte la invitación para ir al grupo, porfa. ¿Quién más? Brian. Un gusto. No sé con cuál comenzaríamos, porque solo son 2 personas, ¿verdad? No sé quién empezaría primero. Como ustedes quieran. Vale, entonces yo sería Michael. ¿Hola? Michael, vale. Yo voy a ser Jennifer entonces. Ah, Jennifer. Y si quiere después practicamos una de las 2 con Patricia. Vale, perfecto. Vale. Hi, my name is Michael. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Joe, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what your last night I got? It's Miller. De ahí sería lo de abajo, ¿verdad? Sí, de ahí practicarlo ahora con nuestros nombres. Siempre sería la primera. Hi, sería. Sí, ¿verdad? Hi, my name is Gabriela. My name is Mónica Sales. It's nice to meet you. Monica. Nice to meet you too. I am sorry, what your late night I want? It's Sales. Okay, very good. Now, Patricia, you can practice with Monica. Y así pueden ir practicando, right? So continue. Cuando se sientan cómodas, entonces, bueno, no nos queda mucho tiempo. Esta actividad es corta. Y después traten de hacerla sin el papelito, ¿ok? Sin leerla. Sin leer el papelito. Okay. Si quiere, Patty, empiezo yo ahora. Ok. Hi, my name is Michael Ota. Hi,
No me aparece la foto en la pantalla de la conversación. Perdón. ¿Está en WhatsApp? ¿Está en WhatsApp? En WhatsApp puse las dos fotos de lo que vimos. Hace un segundo me metí al grupo. Ese es el detalle. Ah, entonces no ha visto la foto todavía. No, todavía no. Todavía no me ha llegado porque como me acabo de meter al grupo. Exacto, no ha visto los mensajes anteriores. No. Ok, ahí está la guía, puedo usar esa. Okay. Si quiere, brinque la parte de la foto y vaya directamente a la guía con su nombre. Ok, so my name is. Okay. Hi, my name is. Hi, my name is Mónica Sales. My name is Patty. It's nice to meet you, Nice to meet you too. I am sorry. Monica. What's your last name again? It's Ayala Monica. Okay. Yo creo que ya terminamos. Okay. Now, do it without the practice. Háganla así, solos, sin la práctica. Okay. ¿Inicio yo? Anybody. Go. Ah, okay. O yo. Como sea. Porque, vaya, Pati. Estaba en WhatsApp. Por eso. Yo también estoy leyendo. Y, espérame, yo me regreso a la aplicación porque todos lo tenemos que hacer así. Ajá, sí, va, entonces, Edwin. Entonces sin leer, ahorita, ah, vamos él. Ahorita vamos con el hacerlo sin papel. Sí, una con Edwin y otra conmigo. Okay. No, con Eduardo, perdón. Con Eduardo. Una cada uno. Okay. Hi, my name is Edwin Joseph Romero Sánchez. Hi, my name is Eduardo Alberto Ramírez. It's nice to meet you, Eduardo. Nice to meet you too. I am sorry. What is your last name? It's Ramírez. Ahora con Gloria. Sí. Dele. Hi, my name is Edwin Joseph Romero Sánchez. Hi, my name is Gloria Guadalupe Alante Castillo. It's nice to meet you, Gloria. Nice to meet you too, Edwin. I am sorry. What is your last name again? My last name is Escalante. Okay. Ahora, Eduardo, si gustas, empiezas tú. Okay. Permítame. Dele. Hey, let's go. ¿Quién está esperando a quién? Eduardo, conmigo, hagámoslo. Eduardo, hi, go. My name is Gloria Guadalupe Escalante Castillo. Hola. Hola. Dígame, que se me entrecortó. Okay, one more time, Gloria. Repeat. Hello, my name is Gloria Guadalupe Escalante Castillo. My name is Eduardo Alberto Ramírez. Nice to meet you, Eduardo. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your name? What is your last name again? It's Ramirez. Okay, very good. Now, can you do it without the paper? Sin leer. Yeah. Okay, Gloria. Try. Yo no estoy leyendo. Ah, no está leyendo. Okay, perfecto. No. Eduardo. Entonces, ahora ¿qué? Trata tú. Talk to Edwin. Okay. Con Edwin. Mm-hmm. Okay. Hello, my name is Eduardo Alberto Ramírez. Hola, mire, disculpe. Aquí dicen ellas que tienen el número de WhatsApp y no sé porque yo tengo dos nada más. ¿Cómo? No te entiendo.
Es que yo nada más tengo los números de eso. Y entonces ellos dicen que tienen un grupo de WhatsApp y yo no lo tengo. ¿Dos números de qué? ¿Del contacto de inglés corporativo? Sí, pero no es ningún grupo. Es como un mensaje directo. No, entonces tú lo que no has hecho es ingresar en el grupo de WhatsApp a través del correo que te mandaron. El correo que te mandaron, ¿estabas ahí al principio cuando mostré en la clase? ¿Estabas al inicio? No, es que no podía entrar y por eso lo... Al inicio, en tu correo que te mandaron ellos, uh-huh. En el correo electrónico, allí está el enlace que dice para el grupo de WhatsApp. Allí le tienes que dar clic y allí vas a ingresar al grupo. Ah, ok, gracias. Ok, Diana and Yesenia. Hello. Do the practice. ¿Ya practicaron? Yes. Ok, háganla sin leer. Bye. No me acuerdo cómo se llama. Hi, my name is... Hi, my name is Erika Dayana de la O Calderón. Ok. Yesenia? How do you respond? Yesenia? ¿Está ahí? Hola. ¿Está ahí? Sí. Ok. Diana se acaba de introducir con usted. Diana, can you repeat it? Only your first and last name. Ok. Hi, my name is Diana de la O. I am Yesenia Hernández. Nice to meet you too, Yesenia. Okay. ¿Qué más dice? It's nice to meet you too. Uh-huh. Yeah, say, yeah. I'm sorry, what's your last name again? Okay, perfect, good job. All right. Vamos a continuar, vamos a regresar al grupo. Okay. Cuando yo cierre los grupos de estos de trabajo, nos dan un minuto para terminar la conversación. Perdón, es que no lo encontré. Me da varios y entré a ellos y no me salen. ¿Cuál correo estás viendo ahorita? Vaya, aquí el que fue el último es de la corporación. Y sí, ya vi el otro. Hay uno que dice online course details. Inglés principiante, módulo 1. Tiene que decir algo así. No, aquí dice otra cosa. Quiero ver el otro. No, yo no tengo ese. Yo te lo voy a enseñar después. Yo lo mostré al inicio de la clase, pero te lo voy a enseñar antes de que termine la clase para que tú lo veas. Hola. ¿Escucha? Ok, very good. Cuando yo cierro los grupos de trabajo, nos da un minuto para terminar la conversación. Y así podemos terminar la conversación que estamos teniendo y regresar aquí al grupo. Ok, yo regreso aquí al grupo normalmente para irnos al siguiente tema. Ok, esta simplemente era una introducción. Just speaking, right? Introduction. My name is... Right? Nice to meet you. Okay? Now, I want to go to the next activity. Voy a ir a la siguiente actividad. ¿Quién me estaba preguntando dónde estaba el grupo de WhatsApp? Se lo voy a mostrar rapidito. Valeria, creo que era, ¿verdad? Su nombre. Magali, yo pregunté también. Ok. Este correo es el que ustedes... deben de haber recibido. Tiene todos los detalles del curso. No me refiero a cualquier otra comunicación que usted tuvo con inglés corporativo, sí, cuando se quiso inscribir, etcétera. No. Sino que ya es el detalle de todo el curso. Dice online course details, uh-huh. Inglés principiante módulo 1. Alguien me dice que no pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Aquí está, miren. Sí. Ah, ok. Le tienen que dar clic allí. Y les va a preguntar si quieren ingresar y después ahí ingresan.
Okay. Let's go to the next. Perdón, pero mire, es que ese no lo tengo yo. Porque aquí tengo solo otros, quiero ver. Ya lo encontré. Okay, perfecto. All right, let's go to the next section. Okay, vamos a aprender ahora. Nos quedan 15 minutos, pero vamos a aprender esto. Possessive adjectives and subject pronouns and possessive adjectives. So vamos a aprender estos dos. Okay? Y vamos a hacer una práctica entre ahora y mañana sobre este tema. Subject pronouns, possessive adjectives. Okay? Now, in English, this is very important. Okay? Son los sujetos. Repeat after me. I. You. You. He. She. We. You. They. Okay. Estos son los sujetos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está you y aquí está you. ¿Por qué? Porque uno es singular y el otro plural. Exacto. Uno es singular, otro es plural. ¿Qué quiero decir? Si yo me voy a dirigir solamente a una persona, por ejemplo, ustedes hicieron una práctica y dijeron, nice to meet you. Uh-huh. Entonces están hablando con una persona. Si yo vengo, el teacher viene aquí en la clase y dice, hello, how are you? ¿Me estoy refiriendo a una persona? No, me estoy refiriendo al grupo. Okay. So, he and she is for singular. Segunda persona singular. Primera persona, I. Segunda persona, you. Okay. You. Alguien si puede apagar el micrófono, solo porque escucho un poquito. Si tienen alguna pregunta, entonces usted puede prender el micrófono. He is for men, masculino. She is for women. Okay, femenino. It puede ser que lo usemos para una cosa o una mascota. It. We is for a group of people. Y me estoy incluyendo yo allí. We. You, plural. They, ellos. Okay? A group of people. So, algunos son singular, otros son plurales. Algunos son primera persona, segunda persona y tercera persona. Okay? Repeat one more time. I. You. You. Okay, now. El posesivo es cuando yo quiero decir que algo es mío o algo es de esa persona, incluyendo el nombre. My name is Carlos. I use my. Okay? My name is Carlos. Okay, so let's repeat. My. My. Your. You. His. His. Her. Her. It's. It's. Our. Our. Your. Your. There. There. Okay. Cambia. Okay, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre they, there? There, con R al final, yo lo uso para describir posesión de algo. For example, let's look at the example here. Their car is slow. Entonces, el carro pertenece a ellos. There. My shirt is green. Mi camisa es verde. Entonces, pertenece mi camisa, me pertenece a mí. Entonces voy a usar my, es un posesivo. Your book is new. Tu libro es nuevo. Yours. ¿A quién pertenece el libro? Your. His pillow is soft. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big.
¿A quién pertenece la casa? Your. Your house is big. Okay, very good. So, let me do that. I want to do an activity. Okay, very good. Presentation for you to practice, okay? Pueden mantener su micrófono abierto, no hay problema. A no ser que tienen mucha bulla. Si ustedes tienen mucha bulla alrededor, pues lo pueden apagar. Okay, very good. Now, les voy a hacer preguntas. Y ustedes me van a responder con los posesivos. What is her name? Her name is Betty. Her name is Betty. Si me hablan en una palabra, no van a usar el posesivo. Pero si me hablan en una oración completa, ahí sí van a usar el posesivo. What is her name? Her name is Betty. Her name is Betty. Very good. So, for example, no lo voy a escribir todos, solamente her name is Betty. Okay? Very good. Do you see? Ahí está el posesivo. Her. What is his name? His name is Armando. His name is Armando. Very good. No, ¿Se acuerdan de la novela? Yes? No. Oh. Yes. Algunos nunca la han visto. Si quieren verla, está en Netflix. La pueden ver ahí. ahorita en nueva, en Netflix. Bueno, hace como un par de meses la pusieron, pero ahí está. Betty en Nueva York también. ¿Ah? No, Betty en Nueva York también. Ah, hay otra. Ok, very good. Now, these people, very famous here in El Salvador. What is his name? His name is Tony Cabezas. His name is Tony. His name is Tony. Tony Cabezas. Head in English. Very good. What is her name? Her name is Diana Veronica. Yes, very good. Her name is? ¿Cuál es? Diana Veronica. Okay. ¿Nunca han visto estas personas? No, esa no. No ven televisión salvadoreña. Canal 33. 33. Yes, very good. Okay, now you understand. Están usando el posesivo, adjetivo. Okay, very good. What is his name? What is his name? His name is Leonardo DiCaprio. Yes, his name is Leonardo DiCaprio. What is her name in the movie? Do you remember? Her name is Rose. In the movie? Rose. Now, aquí hay un buen ejemplo. Aquí yo estoy usando el his and her. Okay? No lo voy a escribir, creo que ya lo entienden ustedes. So, remember, masculino, her, femenino. What about the next one? What is his name? His name is Barack Obama. What is her name? Her name is Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Yes. President of Germany. Yeah. Alemania. President. What about these people here? Let's start. De izquierda a derecha. What is his name? His name is Robert De Niro. His name is Robert De Niro. Very good. Perdón. What is his name? The black man. His name is Denzel Washington. Denzel Washington. His name is Denzel Washington. What about this person here? What is his name? His name. I don't know. ¿Quién sabe quién es esa persona? I don't know. ¿Nunca ha usado una computadora usted en su vida? Steve Jobs. Yes. Es gracias a esta persona. El creador de Microsoft. Oh, Bill Gates. His name is Bill Gates. Gracias a esta persona podemos usar una computadora. Bueno,
si es sistema operativo Windows. Okay, very good. Now, let's go back. Do you remember that we used the possessive? So very good. Ya usaron el posesivo. Ahora van a usar el subject pronoun. I, you, he, she, we, you, they. Now, ¿para qué lo usamos? For example, estoy en un grupo, estoy, por ejemplo, en un salón y veo unos estudiantes y yo digo, they are students. Okay. He is a teacher. She is a doctor. Okay? Entonces aquí uso he, she, they, we, you, okay? Aquí voy a usar los subject pronouns. Okay? So, ready? Let's go back to the picture. Now I want you to use the subject pronouns. What are they? ¿Qué son ellos? What are they? They are actors. They are actors. Very good. What are they? They are present. Yes. Ahí después le digo el término. Hay un término diferente en inglés. You can say news anchor. News anchor. Okay. Yes. Or reportero, you can say they are reporters. They are reporters. They are reporters. Hay una S al final porque es plural. They are reporters. What are they? They are actors. Okay, la voy a escribir solo para ejemplo. They are actors. They are actors. Okay. Now, si estoy hablando solamente de una persona. He is an actor. Yes, very good. What about the woman? She is an actress. You can say actor or actor. Okay, igual se entiende. Let's go to the next one. What are they? They are presidents. They are presidents. Very good. ¿Qué más? Individually? He is Barack Obama. She is Michelle Bachelet. What else? Me voy a parar y ordéname bien esta cosa. What else? He is a ex-president. Okay. Sí, no me puedo la edad de él, no sé cuántos años tiene, pero digamos que tiene 50 años. He is 50 years old. Okay. Digamos que quiero decir de dónde es. He is from the United States. Very good. Entonces, si ustedes ven, casi en todo uso un sujeto. Okay? He, she, they. Okay? Very good. Next picture. What are they? They are actors. Bill Gates? No. They are only person. Robert De Niro and Denzel Washington are actors. Yes, Robert De Niro and Denzel Washington are actors. Now, allí tú hiciste dos cosas. Usaste los dos nombres de ellos. Yeah. Individual, solo que los separaste.
Y si quieres usar they, ¿cómo sería? They are. They are actors. They are. Or they are very important persons. They are very important people. People, plural. I can also, ¿qué más puedo decir de ellos? They are from the United States. They are men. Si quiero decir que son americanos. They are from the United States. They are Americans, I can say, or they are from the United States. Okay. Y no me puedo la edad de ellos, no sé. Digamos que Robert De Niro is 60 years old. He is 60 years old. Y si quiero decir, ellos son famosos, they are famous. They are famous. They are famous. Okay, very good. So, that's it. ¿Qué hicimos? Usamos el subject pronoun. Entonces, quiero que trabajen la sección 1.2, 1.3 y 1.4, el cual van a ver estos temas. Okay? Okay. Okay. ¿Preguntas? Ok, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a, ya vamos a venir preparado en la clase porque ya vi el material, ya lo vi en la plataforma, el tema, y ya voy a venir aquí en la clase preparado con eso, ¿verdad? Yeah. Si tengo algunas preguntas, pues aquí las voy a hacer. Ok, entonces le agréguense al grupo de WhatsApp, creo que todos están ahí ya. Y asegúrense que tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo. Pueden trabajar la 1.1 hasta la 1.4. Y este video yo lo una voy a preguntita. Poner en, permítanme. Este video yo lo voy a poner en el grupo de YouTube, en el canal de nosotros de YouTube. Ajá, Carol. Solo, ¿verdad que la imagen dijo que las ibas a estar mandando por el grupo de WhatsApp? La imagen donde aparece lo que acabamos de trabajar. Esas son como ayudas de trabajo que yo mando para desarrollar la clase. Ese tipo de fotos se me hace más fácil mandarla por WhatsApp. Pero eso solo va a ser algo que vamos a trabajar en el momento. Okay. Todo va a ser como para practicar más o menos acá en la clase. Sí, exacto. Para que nos ayude a desarrollar el tema aquí en la clase virtual. Eso yo voy a estar mandando cositas así, momento. No lo tienen que guardar, si quieren después de un tiempo borrarlo de su teléfono, no hay problema. Pero en lo que va el tema, pues si les ayuda, guárdenlo. Bueno, gracias. Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? La misma hora, ¿ok? Hasta mañana. 8 o'clock, all right. Have a good Muchas day. Muchas gracias. Have a good night. Gracias, buenas noches. Bye.